miércoles 6 de julio y pasamos a revisar una de las notas más vistas por nuestros usuarios en nuestro sitio web www.lahora.cl. En una grave polémica se ha visto envuelto el humorista nacional Paul Vázquez, más conocido como El Flaco, luego de que no pudiera realizar un viaje al norte del país ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Situación que desencadenó en una serie de agresiones y amenazas de muerte contra el personal de la aerolínea y también un detective de la Policía de Investigaciones. Según lo que explicó el subcomisario Sebastián Quevedo, perteneciente al Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto, Paul Vázquez mantuvo un comportamiento agresivo y amenazante, efectuándole lesiones a personal de la compañía aérea y también a personal de la Policía de Investigaciones. En el video que estamos viendo a continuación se logra ver el denso momento en el que se ve envuelto el humorista El Flaco, ex integrante de los Dinamita Show, donde se ve que con una actitud bastante amenazante molesta y también insulta a los funcionarios de la aerolínea y también de la Policía de Investigaciones. El día de hoy, junto a su abogado, entregó declaraciones públicas respecto a la situación y también hizo una autocrítica respecto a lo ocurrido el día martes en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Él afirmó también de que nunca golpeó ni tampoco amenazó a nadie. Por ahí se dieron el festín diciendo que había prometido balazos. Yo estuve muy mal ayer sabiendo que se decía que yo iba a hacer eso. Los que me conocen saben que no soy una persona violenta. Fue un extracto de lo que dijo Paul Vázquez a los medios de comunicación. Además, también reconoció haber consumido alcohol, situación que habría gatillado lo que ocurrió en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Y él dice que después de lo ocurrido va a realizar una profunda reflexión. Es elocuente, no sé si será en las imágenes, no las he visto, no las quiero ver. Había muchos PDI para arrestar al Flaco, comentó Paul Vázquez. Yo creo que para mí va a ser una lección aprendida, sacar algo positivo, poder hablar con un médico para ver qué hacemos en este caso. La verdad es que la situación de Paul Vázquez ahora se tiene que investigar para ver realmente qué fue lo que ocurrió entre el humorista y también con el personal de la aerolínea y también con este funcionario de la Policía de Investigaciones. Para más detalles te invito a revisar la nota completa en nuestro sitio web www.lahora.cl.